Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, en este miércoles día 24 del mes de febrero, las noticias pasan por los siguientes titulares. 400 jóvenes asistieron al Rose Show en el Teatro Cine Festival. El plan de alfabetización tecnológica impartió el pasado año 62 talleres y llegó a 2.100 personas. Juan Pedro Viñuela presentó su nuevo libro, El Tábano. El Instituto Meléndez Valdés celebra mañana el Día del Centro y el Encuentro Bilingüe. El arte del crochet y del punto se instalará el viernes en el centro de la localidad. Continúan a la venta las entradas del Festival Solidario Intercultural Superáfrica. El viernes 26, monólogos con Juan y Punto en la cafetería de la Casa de la Cultura. Este fin de semana, derbi de baloncesto. El Teatro Cine Festival acogió en la mañana de ayer la actividad Road Show, un espectáculo multimedia de educación vial basado en hechos reales, con testimonios y experiencias reales, y cuyo objetivo es concienciar a la población juvenil sobre los peligros de la carretera. La actividad está organizada por la Academia Internacional de Seguridad Vial y por la Asociación de Policías para la Seguridad Vial y ha contado con la coordinación del CPR de Almendralejo, así como con el apoyo de la Diputación de Badajoz, de la Junta de Extremadura y también con la financiación de Ibercaja. La concejala de Educación, Concha Ramírez, ofreció previamente al comienzo del acto una rueda de prensa acompañada de los organizadores. Ramírez agradecía que este espectáculo haya llegado a nuestra localidad y se refería a la apuesta del Ayuntamiento de Villafranca por la educación vial, incluida en el Plan Municipal de Educación, unos talleres que la policía local lleva desarrollando durante los últimos 10 años. Anunciaba que el próximo viernes se inaugurará en Villafranca el Parque Municipal de Educación Vial. Nosotros entendemos y apoyamos, por supuesto, todo este tipo de iniciativas desde la Delegación de Educación de Villafranca. Está recogida en el currículum escolar e incide en que hay que incluirla como valores dentro de lo que en todas las etapas educativas, con un carácter transversal. La educación en prevención y en seguridad vial forma parte, como digo, de la educación en valores y, por lo tanto, hay que desarrollar programas, actividades, acciones educativas no solamente dirigidas a alumnos, sino también a profesores y a la familia en general. Desde la Delegación Municipal de Educación desarrollamos, en coordinación con el equipo de educación vial de la Policía Local, un proyecto común para trabajar este aspecto en concreto de seguridad vial, que lo tenemos recogido en nuestro Plan Municipal de Educación. Es una acción educativa que se programa y se desarrolla todos los cursos y se programa en coordinación con todos los centros educativos a principio, al inicio de curso. En nuestro proyecto de educación vial, que trabajamos en la Delegación de Educación, participan todos los centros educativos de nuestra ciudad, desde educación infantil hasta los niveles de secundaria y bachillerato, y de una forma activa, participativa y coordinada, tanto por la Policía Local como por la propia Delegación de Educación. En este curso ya se han iniciado las sesiones, las clases de educación vial en los centros públicos y concertados, y próximamente, en concreto el viernes, vamos a inaugurar el Parque Municipal de Educación Vial de Villafranca, y será donde se realicen las sesiones prácticas que complementan las sesiones teóricas que se dan en los propios centros. Ya para terminar, pues sí que me gustaría pues felicitar al equipo de educación vial de nuestra ciudad, a Juan José Torres como coordinador, por el trabajo que llevan con todos los escolares de nuestra localidad. Y bueno, agradecer a los miembros de la mesa, a las distintas entidades que colaboran en esta actividad, que vengan a Villafranca y que podamos disfrutar de esta acción hoy. Muchas gracias. En representación de Ibercaja, Cati Carranza mostraba el apoyo total de esta entidad a esta actividad. Porque consideramos que es muy beneficioso en poner en valor todo este tipo de experiencias en función de los jóvenes de nuestra sociedad y apoyando totalmente a la actividad de la Fundación.
El jefe de la unidad del programa educativo de la Dirección General de Educación, Daniel Cambero, destacaba la importancia de la prevención, ya que los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad entre la población juvenil. Y noticias como las que vivimos, por ejemplo, el pasado 12 de septiembre, que tres menores de edad estaban implicados en un accidente de tráfico cuando en su tiempo de ocio se desplazaban a otra localidad, pues, y tristemente uno de los menores falleció, son esas noticias que nos hacen apostar aún más por lo que es la prevención de los accidentes de tráfico, por lo que es la educación vial en los centros educativos. Los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad y morbilidad entre la población juvenil, no solamente en España, sino también en Europa. Son muchos los motivos que producen este tipo de accidentes que se pueden prevenir. Una circulación responsable conlleva no solamente lo que es el aprendizaje de las normas que se pueden hacer en los centros educativos, sino también que precisa de lo que es una mayor concienciación por parte de todos los que estamos implicados en la circulación vial en el día a día, ¿de acuerdo? Las actitudes de prudencia en las carreteras, el respeto por la señalización y por los demás usuarios, pues puede conseguir que en las localidades disminuyan los accidentes de tráfico, como comentaba, esos accidentes que tienen, además de las cifras, tienen nombres y apellidos. Desde la Acción Provincial de Educación, la Consejería de Educación y Empleo, desarrollamos diferentes acciones encaminadas a lo que es la educación vial en los centros educativos, apostando por la formación en los centros de profesores y recursos, organizando y promoviendo el desarrollo de jornadas, contenidos de educación vial, que se desarrollen actividades en los propios centros educativos, como días de la bicicleta, rutas alternativas, visitas a circuitos de educación vial, etcétera, etcétera. Allá donde hemos realizado este evento por diferentes localidades de la provincia de Badajoz, pues destacar que funciona muy positivamente, se genera una gran sensibilización en el grupo de chavales que se encuentra cursando cuarto de la ESO y primero de bachillerato. El subinspector de la Policía Local, Juan José Torres, hablaba de la importancia de esta actividad porque llega a los jóvenes de mayor edad, una edad difícil, señalaba, y también se refería a la apuesta del Ayuntamiento por la prevención. Porque para nosotros es importantísimo el complementar la educación vial que venimos dando durante todo el curso, y es que nos cuesta trabajo llegar a los chavales más mayores, en este caso, concretamente, a los que van a ir a esta actividad, a este evento, que son chavales entre cuarto de secundaria, primero y segundo de bachillerato. Ya son chavales que no cuesta trabajo llegarles a sensibilizar, ¿no? Esta actividad hemos visto por otras localidades que sí, que impresiona, y que esperemos que haya gente que saque conclusiones de ella. Y para nosotros, pues lo que digo, complementamos nuestra actividad de todo el curso. Recordar que nosotros venimos dando educación vial sobre unos 10 años. Estamos ya 4 o 5 monitores de educación vial. Vamos, como ha dicho la concejala de Educación, a inaugurar un circuito nuevo de educación vial el viernes, o sea que ahora mismo disponemos de medios y todos los centros educativos de la localidad pueden disfrutar de una educación vial y aprovecharla, porque para eso nos estamos formando cada año e intentando meter nuevos monitores. Espero que la actividad sea gratificante para toda la gente y sepamos valorar el trabajo que se hace por parte de esta asociación y todas las personas, incluso las empresas colaboradoras, porque sin ellas no se podría hacer, y que sepamos disfrutar, sensibilizarnos con lo que vamos a ver posteriormente. Gracias. Por último, Antonio Cabello, delegado para Extremadura y Portugal de la Asociación Transpol IRSA, agradecía la buena acogida del Ayuntamiento y las facilidades que éste les ha prestado. Esta es ya la actividad número 27 que han desarrollado en Extremadura y este año, dijo, podrán llegar a más localidades gracias al apoyo de Caja Badajoz. Esta campaña fue planteada a la Fundación de Caja Badajoz para que ellos la financiaran. En cuanto vieron el proyecto, pues enseguida lo asumieron como propio, y gracias a ellos, pues hemos podido multiplicar esta actividad exponencialmente, porque antes cada año solamente se hacían dos de estas actividades en la comunidad autónoma, y ahora ya vamos a pasar de 15 seguro. Seguramente llegaremos hasta las 20 este año con otros patrocinadores también.
A lo largo de estos 27 road shows en Extremadura hemos llegado ya a más de 10.600, casi 10.700 chavales. Y dentro de esta campaña del curso escolar 2015-2016 vamos por 2.800 muchachos. Estas son las cifras bonitas del ROASOU. Luego también tenemos las cifras feas, ¿no? Las cifras feas que son que a 21 de febrero, antes de ayer, pues teníamos en lo que va de mes, desde el 1 hasta el 21 de febrero, teníamos 62 fallecidos en las carreteras españolas. Y en lo que va de año, que prácticamente acabamos de empezarlo, pues ya llevamos 152 fallecidos. Esto significa 3 víctimas diarias, 3 víctimas mortales. Pero tenemos que tener en cuenta que por cada fallecido que hay en un siniestro vial, hay al menos 6 personas que resultan heridas de gravedad, algunas con secuelas irreversibles, con las que van a estar durante el resto de su vida, y otras 69 personas que tienen lesiones de carácter grave o menos grave o leves. Y así a las 12 del mediodía de ayer dio comienzo en el Teatro Cine Festival el espectáculo ante 400 chicos y chicas de todos los centros educativos que contemplaron la puesta en escena con interés y emocionados en muchas ocasiones. Bueno, pues nos encontramos esta mañana en la Universidad Popular. Aquí se encuentra el Plan de Alfabetización Tecnológica. Hablamos con Coro Pardo, el técnico que se encarga de impartir estos talleres que se desarrollan tanto en horario de mañana como en horario de tarde y que tienen un público muy variado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues desde bien tempranito ya empiezan estos talleres. Cuéntanos, ¿a quién van dirigidos? Porque cualquier persona puede acceder a ellos. Vale, pues estos talleres del Plan de Alfabetización Tecnológica están dirigidos a toda la población en general. Es decir, todos los colectivos, personas que sean mayores de 16 años, pueden acceder al centro. Vale, hemos trabajado hasta ahora con asociaciones, colectivos de desempleados, amas de casa, el Centro Especial de Empleo, la Administración Local, pero cualquier persona en general que esté interesada en aprender puede acercarse al centro. Bueno, ¿qué tipo de formación se ofrece? Todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con redes sociales, con acceso a Internet, o hay un contenido concreto. La formación que ofrecemos desde el Plan de Alfabetización Tecnológica está basada en todo lo que tiene que ver con el tema de las nuevas tecnologías, es decir, desde una capacitación básica en nuevas tecnologías, por ejemplo, con los talleres de capacitación básica y herramientas ofimáticas, hasta talleres de redes sociales, talleres de Facebook, talleres para la administración electrónica, cómo solicitar una firma digital, cómo instalarla en el ordenador. Son talleres muy variados, que empiezan desde la iniciación hasta, digamos, talleres con más personas. Perfeccionamiento. ¿Hay mucha demanda? Pues actualmente hay bastante demanda en la localidad. Te puedo decir que tenemos ya el centro cubierto con plazas y personas que están trabajando con nosotros y que asisten a los talleres hasta prácticamente el mes de abril. Pero que no quiere decir que la gente no pueda venir a apuntarse. ¿Hay lista de espera? Por supuesto que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué horario ofrecéis? Porque, como decía, estáis tanto la mañana como la tarde. Pues los horarios de los talleres suelen ser en horario de mañana a partir de las 9 y en horario de tarde a partir de las 5 de la tarde. Normalmente trabajamos con diferentes colectivos. Ahora mismo, por ejemplo, hoy va a dar comienzo un taller que va dirigido a un grupo concreto de aprendices que está trabajando en la localidad de Villafranca ahora. ¿Qué formación reciben los alumnos del aprendices? Pues inicialmente la formación es una formación básica y poco a poco en los 30 horas de formación que tenemos actualmente con ellos van capacitándose hasta que se hacen personas un poco más autónomas en el tema de las nuevas tecnologías. Te puedo decir que, por ejemplo, se trabajan con ellos cosas muy interesantes como puede ser solicitar una vida laboral, que es un trámite que a día de hoy es un trámite muy diario para hacerlo, hasta solicitar la firma electrónica también. ¿Qué otros colectivos están participando también en los talleres? Pues mira, por la tarde, ayer terminó un taller de personas muy diferentes en la localidad, personas que no pertenecen a ningún colectivo concreto, pero estamos trabajando también, por ejemplo, con chicos o personas mayores que están en el Club de Petanca. Y los grupos suelen ser muy heterogéneos, es decir, no tiene por qué ser un colectivo concreto. Dentro de ese grupo puede haber discapacidad, puede haber personas que pertenezcan a una asociación, personas desempleadas, ¿vale? Todo muy, muy variado.
No sé si la oferta varía dependiendo de la época del año o siempre es la misma, porque no sé si ofrecéis talleres concretos o es solamente a demanda. No, ofrecemos talleres siempre muy concretos, pero sí es verdad que cuando la gente viene y pregunta sobre los talleres nuestros, en principio nos hace una idea de la gran oferta formativa que tenemos. Ahora, en principio de año, solo podemos trabajar con 3-4 tipos de talleres, pero a partir de mayo, abril-mayo, vamos a tener una amplia oferta formativa. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Cuántos alumnos hay ahora mismo? Pues el taller de aprendices que tenemos ahora mismo son 7 alumnos concretamente. ¿De aprendizaje y el resto en general? El resto en general son 7-8 alumnos, porque disponemos de 9 equipos en el centro, pero sí es cierto, con el resto de formación y de muchos talleres que la gente luego viene aquí y me comenta, que la formación nuestra es muy personalizada, porque al haber pocos alumnos en el taller, se le puede dedicar mucho tiempo a cada uno de ellos, con lo cual es una ventaja a la hora de formarse. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por recoger la información. Hablamos ahora con la concejala de Atención Ciudadana de dónde depende este plan de alfabetización tecnológico que está en la Universidad Popular. Águeda, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues sin duda esta oferta es muy atractiva, ¿no?, para las personas de la localidad porque hay mucha demanda. Pues sí, hay bastante demanda y era muy necesaria este tipo de acciones porque cada vez están más en boga las nuevas tecnologías, cada vez son más necesarias en nuestro día a día, como ha dicho antes Coro, tanto para una vida laboral o como para el tema de garantía juvenil o para un trámite con la administración que lo puedes hacer a través de tu ordenador o de tu smartphone, porque cada vez lo utilizamos más y nos estamos habituando a esa forma de trabajar, a esa forma de buscar empleo a través de las nuevas tecnologías. Muchas veces no sabemos lo que es un currículum 2.0, pero aquí te lo enseñan, o a buscar trabajo a través de las redes sociales, que cada vez es una forma más asidua de buscar empleo. Entonces era necesario, llevamos ya 3 años trabajando con el plan de alfabetización tecnológica y año a año la ciudadanía se va haciendo más eco de este plan y va utilizando más el servicio. Prueba de ello son los datos del año pasado, que tuvieron casi 2.100 visitas, se realizaron 62 talleres, se atendieron a 255 personas, de ellas 175 mujeres y el resto hombres, con lo cual pues es muy interesante el trabajo que se está llevando a cabo y muy necesario en la localidad, por lo que comento, porque cada día las nuevas tecnologías están más dentro de nuestro día a día y tenemos que saber cómo manejarlas. El profesor de filosofía Juan Pedro Viñola Rodríguez presentó ayer su libro en un acto presentado en el Salón de Actos del Instituto Meléndez Valdés, pero antes compareció ante los medios de comunicación para introducirnos en lo que es el tábano. Es un libro que digamos que puede ser de transición en el estilo de hacer filosofía o de pensar a lo largo de mi vida. Y bueno, pues el tábano hace referencia a la figura fundamental, por lo menos para mí, que digamos más huella ha hecho en mi vida intelectual, que es Sócrates, que se consideraba el tábano de Atenas, es decir, aquel que aguijoneaba las conciencias, que no dejaba las conciencias tranquilas para que pensasen, es decir, para que no dejasen nunca la actividad de pensar, que en aquel momento estaba muy relacionada o íntimamente relacionada con el actuar y con la acción política, es decir, a medida que piensas cambia tu acción, y la acción en ese momento se refería a la política. Entonces, la idea fundamental del libro, de los escritos de este libro, es pues una serie de pensamientos que intentan aguijonear las conciencias de los ciudadanos para que los ciudadanos tomen conciencia, tomen conocimiento de cuál es su situación social y cuál es su situación política y ya en última instancia también su situación espiritual, para que den un cambio si es necesario, ¿no? El libro consta de 2 partes en su estructura, una de ellas es esta. Y otra parte que es una reflexión, un diálogo muy directo entresacado de conversaciones que he mantenido fundamentalmente en las redes sociales, y lo he dejado en ese estilo directo, un poco desenfadado, porque ahí es donde se ve, y se ve que está surgiendo un pensamiento nuevo al hilo de ese diálogo
va creciendo ese pensamiento, porque voy derrumbando pues viejos pensamientos que yo tenía, viejas creencias, y más que nada, sobre todo, abriendo las puertas hacia un mundo intelectual y espiritual absolutamente nuevo. Y entonces eso está recogido muy bien en las conversaciones. Entonces la he dejado en ese estilo directo, como se escribe cuando es una relación, un intercambio intelectual epistolar. La otra parte del libro es la siguiente. Y luego, bueno, pues el libro, como todos los libros que he escrito, menos dos, o tres. Todo el libro se puede empezar por cualquier parte, es decir, lo puedes abrir por cualquier hoja y te lleva a cualquier parte, es como una red. Yo en eso, digamos que he seguido en la forma de escribir que tenía Cioran, que siempre lo he leído y me ha encantado. Es decir, y por eso digo que yo no he escrito 10 libros o 11 que llevo ya, sino que he escrito un único libro, como decía Cioran pensaba que había escrito un único libro, lo único que ocurre es que lo había ido desarrollando durante toda su vida, ¿no? Bien, y digamos que también eso tiene que ver con lo que yo concibo el pensamiento, la filosofía, que es como una espiral, es decir, vamos cada vez profundizando más a medida que vamos abriendo esa espiral. Entonces, digamos, las ideas básicas que uno baraja, pues son las mismas. Lo que ocurre es que esas ideas van tomando una forma u otra a medida que uno va creciendo intelectualmente y espiritualmente. Es decir, es que la filosofía, hay una cosa importante, y yo siempre la he vivido así, es que la filosofía es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo. Y claro, pues si tus circunstancias muchas veces cambian, también afecta a tu filosofía, y si tu filosofía cambia, también afecta a tus circunstancias. Ahí hay una retroalimentación, porque no estamos partidos, no estamos divididos, sino que constituimos una unidad. Y además, precisamente esto del tema de la unidad es lo que está latiendo de fondo en el libro, que es con lo que yo me he debatido durante ese año, no este año último, porque este libro está escrito hace un año y medio, más o menos, que es partir de lo que es el pensamiento escindido, dividido, o que se llama más técnicamente el pensamiento dual, a el pensamiento universal, o al concepto que podemos llamar de unidad. Es decir, lo que yo he recorrido ahí y se plasma en el libro, internamente, interiormente, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista espiritual, el recorrido que he hecho ha sido el de, como se suele llamar, trascender la dualidad del pensamiento, tanto a nivel mío biográfico como a nivel histórico de Occidente, hacia la unidad. Digamos que eso, trascender el pensamiento ese, algo que no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el que llevo inmerso un año y pico. Ya la presentación del libro desmenuzó estas ideas de forma más amplia y habló de su próximo libro, que probablemente publicará este mismo año. Al término del acto, los asistentes pudieron recoger un ejemplar de El Tábano de forma gratuita, una iniciativa que ya es habitual en sus publicaciones. La idea es difundir las ideas, valga la redundancia. Mañana jueves, el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés celebra el Día del Centro, en el que habrá numerosas actividades y también incluye la celebración del séptimo encuentro bilingüe. El recibimiento de los participantes en el encuentro será de 9 a 9 y media de la mañana, y al igual que todos los asistentes al Día del Centro podrán disfrutar de churros con chocolate en la pista de baloncesto. Ya entre las 9 y las 9 y media comenzará la tradicional carrera popular, que se celebrará una vez más en el Parque Público ubicado junto al Instituto. Y a partir de las 10, el Director General de Formación Profesional y Universidad y el Alcalde de Villafranca darán la bienvenida a los alumnos de los diferentes centros bilingües, que también disfrutarán de bailes y un espectáculo de magia en el mismo acto. Tras este acto se realizarán diversas actividades, sobre todo en inglés, y algunas que mezclarán inglés con francés.
Finalizarán estas actividades a las 12:30. Por su parte, un poco más tarde, a partir de las 10 o 10:15, se sucederán diversas actividades en los pasillos de la planta baja y las casetas exteriores, como comercio justo, taller de jardinería, de Cruz Roja, de exposición del Centro de Formación del Medio Rural, también un taller de marcapáginas, abalorios y de cuerda y trapillo. También habrá simultáneas de ajedrez y un campeonato de futbolines y también un mercadillo Camden Town y Pirineos. En las aulas habrá actividades de cifras y letras, libro mágico, papiroflexia, juegos de mesa y también un taller de cocina. En el laboratorio de biología habrá un taller de microscopía y de huellas dactilares. Y en el gimnasio y pista de balonmano habrá escalada y rappel, juego de cajas, malabares, puente de monos, exhibiciones de baile, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática y una exhibición taller de skate. En la pista central tendrá lugar el campeonato de fútbol sala y en la pista pequeña habrá también tiro con arco. Después, a las 11 habrá tirolina en la pista principal y a las 11:30 una prueba prototipo de coche eléctrico en la calle San Ignacio y entre las 12:00 y 12:15 un concurso de perros por una parte y también karaoke por otra. Casi llegando al final, a la 1:00 p.m, se celebrará la final del torneo de fútbol sala y también la celebración del Día del Centro finalizará a las 2:00 con una paella en la pista de baloncesto. De la mano del artista Sergio Cruz y enmarcado dentro de Vive Arte 2016, el próximo viernes se realizará una intervención urbana desde las 10 de la mañana y hasta la 1. En esta ocasión será una propuesta de Urban Kitty a partir de 3 talleres coordinados por las artistas extremeñas de Galandainas Espacio Creativo, donde además se pedirá también la participación de la ciudadanía de Villafranca a través de diferentes instituciones y entidades de diversa índole, como por ejemplo los mayores activos de la Universidad Popular. Y esa colaboración es para tejer de colores y lana la calle Larga y la Plaza del Corazón de María de nuestra localidad. Y ya se lo contábamos ampliamente la pasada semana. El próximo sábado día 27, a partir de las 2 del mediodía, dará comienzo en la Sala Gol, ubicada en el recinto ferial, un evento solidario que incluye música y comida. La Asociación Superáfrica ha organizado este festival solidario con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a una zona concreta de Senegal, Luga, donde viajarán en el mes de marzo para canalizar mejor esta ayuda. El festival, que tiene un precio de 5 euros, comenzará con la degustación de migas y paella, gracias a la colaboración de las asociaciones de vecinos y también bebidas, incluye la entrada. La entrada también da derecho a un café con dulces. También se servirán tapas y otras bebidas a unos precios muy módicos. El primero en actuar durante la hora de la comida será el cantautor onubense Adrián Cobos. Después le tocará el turno al grupo villafranqués Cachaba y tras él será el grupo senegalés de prestigio internacional Superáfrica, encabezado por el cantante Vivala, y cerrará el turno de actuaciones la música del grupo local Dos Sin Tres. Además, habrá degustación de comida africana y puestos con artesanía y objetos de Senegal. Recuerden que pueden adquirir sus entradas en los siguientes puntos de venta: en Villafranca Televisión, en Delirium, en Deportes Winner y en Los Hermanos Castaños de la calle Gravina, así como también pueden adquirir sus entradas a través de cualquier miembro de la Asociación Superáfrica. Recuerden que es tan solo por 5 euros. Y el área de cultura presenta una nueva actividad cultural para el próximo viernes. Las risas están aseguradas con el monologuista del Club de la Comedia, Juan y Punto. Es una actividad para adultos que comenzará a partir de las 10 de la noche. Y este fin de semana será muy intenso para el baloncesto de nuestra localidad, ya que nuestros dos equipos que disputan el torneo de Diputación se enfrentarán entre ellos en el primer derbi de la temporada. El encuentro será el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en el Pabellón de la Rana, Casa de la Juventud.
Vamos llegando al punto final, hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, va a llover a partir de hoy y por lo menos hasta el próximo domingo. Para el día de hoy y para esta tarde, avisan de un 95% de probabilidades de lluvias. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 14 grados y las mínimas en torno a los 5. Para mañana parece que las lluvias nos abandonarán, pero volverán con fuerza a partir del viernes, cuando hay un 100% de posibilidades, un 70% para el sábado y ya para el domingo más bajito, un 30%. Las temperaturas van a estar prácticamente parecidas de aquí al próximo viernes, pero el sábado se espera una bajada de temperaturas con máximas de 8 grados y mínimas de 3. Hemos llegado al punto y final. Nos despedimos hasta mañana. Les deseamos una muy buena tarde. Adiós.